y el comienzo. Tengo el placer de presentaros a Antonio Ariño. Es sociólogo, es catedrático de sociología y es, desde luego, un investigador de gran relevancia, de excelencia, que se dice ahora. Por todos conocidos, pienso que bastante, gracias a que, a pesar de su dedicación a la gestión, es un investigador muy productivo y además muy productivo, excelentemente productivo. Así que ya digo que para mí es un placer. En sus líneas de investigación está la temática de la sociología de la cultura, el bienestar social y el tercer sector. Luego él en sí mismo ejemplifica esto que venimos diciendo de la integración de la cultura en los demás aspectos, de mirarla de una forma global. No me voy a entretener en leerles a ustedes todas las publicaciones recientes que tiene, porque me ocuparía demasiado tiempo. Es vicerrector de Cultura e Igualdad, es vicerrector de todo lo importante, ¿no? Me decía que algo ya se ha quitado porque sería imposible, así que desde mi punto de vista es vicerrector de todo lo importante. Y trabaja este tema complejo de la cultura, pues atendiendo a su complejidad, pero con nada de confusión, con mucha claridad. De hecho, he tenido oportunidad recientemente de visitarlo en Valencia y todavía rayo el suelo con los dientes de la envidia que me da todo lo que tuve oportunidad en un ratillo que pasamos juntos de conocer sobre estas temáticas en la Universidad de Valencia. También todos los que recibáis, los catálogos que hacen, las publicaciones que hacen, yo creo que quedaréis maravillados porque efectivamente no solamente se trata de recursos, sino de un estilo, de un modo de hacer las cosas que le precede. Así que, por no agotar más el tiempo, le doy paso. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todas y todos y muchas gracias, Elodia, por esas amables palabras. Sin duda, esos catálogos son resultado del equipo extraordinario que hay en la Universidad de Valencia, con mucha experiencia, no del vicerrector, ¿no? Y que tienen muchas ganas de trabajar en entender qué es la cultura en la universidad, porque ciertamente yo creo que hay que diferenciar entre qué es hacer cultura en una consellería y qué es hacer cultura en la universidad. Esto a veces no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Y piensa que a lo mejor en la universidad debemos de ser una especie de concejalía de cultura o consejería de cultura. Y no somos eso. El artículo 1 de la ley lo deja muy claro. La universidad tiene tres funciones: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura de la universidad. La cultura científica, la cultura académica de la universidad. Por lo tanto, no compite ni rivaliza de ninguna de las maneras con otra institución. Esto, como decía Alfons, nos da mucha libertad y también nos exige mucha claridad de objetivos y mucho compromiso, porque además tenemos que defenderlo en general contra nuestros propios compañeros, que ellos también piensan que la cultura en la universidad es un florero. Y yo siempre digo que han olvidado el primer artículo de la ley. Primer artículo. Cuando empiezan a hablar de las terceras misiones de la universidad, digo, no sé por qué os ponéis a buscar terceras misiones, si la ley lo dejó muy claro. La tercera misión, insisto, primer artículo de la ley, es docencia, investigación y divulgación de la cultura propia de la universidad, que es la cultura científica, la cultura crítica, la cultura humanística, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otras partes de la ley que también nos afectan, como es la cuestión del patrimonio. Pero el primer artículo, Bueno, pues, pero yo no voy a hablar de la gestión cultural de la universidad, que sin duda es un tema apasionante y que yo creo que podemos plantearnos de manera específica para un encuentro en la cual estuviéramos presentes todas las personas que tenemos responsabilidad en este ámbito, en todas las universidades. No deja de ser paradójico que, siendo la tercera función de la universidad, no exista una sectorial de esta tercera función, cuando las hay de muchísimas otras cosas, ¿no? Esto también a nivel estatal, sí, a nivel estatal, a nivel autonómico, vosotros sois de nuevo la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero no deja de ser paradójico este hecho, ¿verdad? Igual que otros que también se han señalado con anterioridad. Bien, bueno, pues voy a centrarme en mi asunto, que como veis
lo he retocado ligeramente, suelen suceder siempre, ¿no? Crisis, revolución digital y cultura en España, donde, de acuerdo con mi especialización académica, voy a tratar de hacer una pequeña panorámica. El texto lo tengo escrito y no me voy a atener a él. Lo colgaré en mi página web, en la aplicación Edu. Sabéis que existe una aplicación academia.edu y entonces yo allí pues cuelgo los textos y podéis descargarlo en su momento. Creo que es más importante ceñirme al tiempo y ir a lo fundamental, ¿no? Entonces, cuando abordamos esta cuestión, sin duda nos encontramos con que ya se ha dicho que esta tarde se firmará el Pacto por la Cultura. Recuerdo que en 2010 se firmó en Madrid, en la Conferencia de la Cultura, otro Pacto por la Cultura. Y en aquel pacto el texto comienza: la cultura juega un papel fundamental en el futuro de nuestra sociedad del bienestar. Y la pregunta es, ¿quién no puede estar de acuerdo con esta afirmación? He visto muchas pancartas en los dos últimos años donde la cultura es futuro. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? Y el programa Europa Creativa, que sabéis el programa para los próximos años, dice: la cultura y la creación son importantes para la economía y el empleo en la UE. Ya no está el bienestar, ya está la economía y el empleo. Bueno, sin duda yo estoy completamente de acuerdo con estas afirmaciones, pero eso no creo que deba amortiguar la fuerza con la que tenemos que hacernos la pregunta de qué cultura, porque hay muchas culturas. Y desde luego, al menos en la universidad, esta pregunta tenemos que hacérnosla. Como ya comentó Alfonso, hay muchas definiciones de cultura y no me voy a entretener en ello, pero lo que uno observa cuando se dedica a observar a los observatorios es que existe lo que yo denominaría una definición administrativa sectorial de la cultura. El concepto de cultura implícito, nunca explicitado, no hay más que ver los textos en los cuales se justifica este funcionamiento, es una concepción de aquello que se ha de gestionar administrativamente o económicamente, puesto que hay entidades públicas y privadas. Y las entidades operativizan un concepto de manera implícita que tiene que ver con aquello que son sus funciones. En ocasiones se les escapa algo, y además este concepto suele variar con el tiempo. Por ejemplo, la encuesta española de hábitos y prácticas culturales hace algún tiempo preguntaba por la práctica de ir a los toros. Ya hace algunos años, antes de la famosa polémica, que dejaron de preguntar por ir a los toros. Me sorprende, puesto que el porcentaje de la gente que va a los toros es ligeramente superior al de la gente que va a la ópera. Y bueno, no han dejado de preguntar por el público de la ópera. Entonces, esto para un investigador resultan sorprendentes porque en los cuestionarios se introducen unas cosas, se quitan otras. ¿Qué criterios hay detrás de aquello que se incluye y de aquello que se excluye? Y como los cuestionarios, lamentablemente en los observatorios, en las encuestas que realiza el Ministerio, han ido cambiando de un año para otro, pues luego no existe lo que es fundamental de un observatorio y que yo alabo de Atalaya, que es la continuidad para poder tener una serie. La continuidad. La continuidad en el cuestionario, la continuidad en los tamaños muestrales, la continuidad en los objetivos, la continuidad en los públicos Diana, etcétera, etcétera, porque si no luego, como veréis, hay graves problemas para poder saber cómo ha evolucionado una práctica, una forma de participación cultural en un momento u otro, ¿no? Bien, pues en este momento ya hay un cierto consenso, recuerdo la intervención anterior, sobre el marco conceptual con el cual se debe de abordar la cultura en Europa. Lo tenéis allí en esta diapositiva, que se basa en cruzar lo que se llaman dominios y funciones. Dominios: creación, producción, difusión, comercio, preservación, educación y administración. Y luego las funciones. No vamos a entrar aquí en ver todas las funciones, pero como veis, esta representación es lo suficientemente compleja para darnos ya una idea de que una exploración que quiera realizar a fondo un conocimiento del campo cultural, desde luego, ha de hacerla con unas herramientas mejores que con las que habitualmente lo hacemos nosotros. ¿Quién trata de hacerlo así? Y por lo tanto, ¿de quién debemos aprender? Hombre, de Francia, de Quebec, por ejemplo, o de Australia. Son países que desde hace tiempo vienen realizando de una manera sistemática sus marcos conceptuales de la cultura y rigurosos y evaluándolos. Aquí tenemos el publicado por Francia, por el Ministerio de la Cultura de Francia, a partir del marco acordado en Europa.
pero sin duda Francia tiene mucho que decir en Europa sobre cómo hacer las cosas, ¿no? No entro en detalle, lo tenéis en las diapositivas, y lo que de alguna manera sí que parece que está claro es que cuando uno quiere estudiar en los términos que suelen manejarse en estas concepciones administrativas sectoriales de cultura, y en el caso de la ponencia anterior, pues podríamos ver un ejemplo, se suele hablar de demanda y de consumo. El concepto de participación no existe, porque parece que efectivamente hay unos pequeños grupos sociales que son los que crean, los agentes creadores de música, de escultura, de pintura, etcétera, etcétera, y luego hay consumidores. Y no hay una visión del concepto de participación. Esta es una visión que desde luego ya en el marco conceptual, y voy a tratar de, en las fuentes estadísticas que hay disponibles en este momento, pues dar unas pequeñas pinceladas sobre estos cinco reactores de la demanda, consumo, participación cultural, ¿vale? La demografía, la primera pincelada, aquí tenéis cómo evolucionará nuestra pirámide de aquí al 2052, y podemos saber cómo evolucionará porque ya han nacido los que van a ir creciendo, madurando, envejeciendo. Solamente faltaría introducir los datos de los movimientos migratorios, pero en este momento no parece que sean los decisivos, justamente, y tenemos ahí una pirámide que nos dice muchas cosas sobre el presente y sobre el futuro inmediato y el no tan lejano como es el año 2052. Algunas personas nos jubilaremos en el 2020 algo y, por lo tanto, podemos ver ya qué situación habrá, ¿no? Pero, si queréis, por verlo también así con pinceladas muy rápidas, aquí tenéis una comparación de datos para España y la UE, donde vemos elementos comunes y elementos discordantes en la tasa de envejecimiento demográfico, la tasa de natalidad, la tasa de inmigración, el porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años y la población mayor de 65 años viviendo en pareja y con algún hijo, 65 a 74 años. Se podrían introducir muchas otras variables, pero como yo ahora voy a dar pinceladas, creo que estas ya son suficientemente importantes para ver cómo la cultura depende mucho de la demografía. La demografía es un factor importantísimo, ¿eh? No lo voy a abordar ahora en detalle, luego si tenemos tiempo pues podemos hacerlo, porque es que hay otros que son tan o más importantes. Decía Alfons que cultura y educación están separadas en departamentos, está, pues, en la definición administrativa de cultura es una obviedad lamentable. Como están separados de otros departamentos donde, fijaros, la encuesta de hábitos culturales de España no pregunta por la clase social, no pregunta los ingresos. Esto es alucinante. O sea, es alucinante que la clase social y los ingresos no intervienen en la definición de las prácticas culturales. Es alucinante. Puedo contar aquí algunas anécdotas personales desde principios de esta década, porque tuve relaciones con el Ministerio, de cómo se secuestraron esos datos. En fin, no entraré. Pero que desde luego estén separadas educación y cultura, cuando la variable más importante para entender todas las prácticas culturales, todas, es el capital educativo, esto ya no es alucinante, esto es un crimen. La variable más importante que explica todas las prácticas culturales que podemos estudiar mediante encuestas es el nivel educativo, la más importante. Bueno, pues ya me diréis. Y en España, ¿qué tenemos que decir sobre el nivel educativo? Aquí tenemos lo que yo llamo la dualización de nuestro nivel educativo, donde, por una parte, estamos un punto por encima de la OCDE en la población con estudios universitarios, pero fijaros, en la población con preprimaria, primaria y primaria, etapa de educación secundaria, estamos 20 puntos por encima de la media de la OCDE. Añadamos a ello el fracaso educativo y toda la problemática creciente y que yo estoy trabajando sobre lo que estamos llamando la esperanza de vida educativa. Las enormes diferencias entre quien fracasa en las primeras etapas del sistema educativo y quien llega al final de la longevidad educativa, que no es el final de la carrera, porque normalmente los que acaban una carrera, a lo largo de su vida en formación permanente, harán el equivalente a otra carrera, ¿verdad?
Por lo tanto, los sistemas educativos maduros producen un nuevo tipo de desigualdad, la desigualdad educativa, que se convierte en la más importante. Las desigualdades educativas. Recuperemos esta palabra que puede parecer muy vieja, desigualdades. Y hemos vivido en la alucinación, no todos, porque como algunos saben, yo desde hace mucho tiempo insisto en esto y me he preocupado por investigarlo. Hemos vivido en la alucinación ilustrada de que la educación nos hacía a todos iguales. No, perdone, no es verdad. Y que la masificación de la universidad era un proceso de democratización de la universidad. No, no es verdad. No es verdad. Tengo los datos en el texto y no me entretengo ahora en ello porque hemos de hablar de muchas cosas, ¿no? La tercera cuestión del motor era el gasto de los hogares. Bueno, pues el gasto de los hogares, aquí tenéis los datos, tengo una serie más larga porque hace tiempo que estoy tratando de construir series, sin series, como ya he dicho, no sabemos nada, pero aquí he cogido años anteriores a la crisis y la crisis. Bueno, pues podéis ver clarísimamente cómo 2009 es el punto de partición de una tendencia en la cual el gasto total en bienes y servicios de los hogares y su proporción sobre el gasto cultural, sobre el gasto total de los hogares, era creciente y pasa a ser descendente en todas las partidas, excepto en, si comparáis entre 2006 y 2011, excepto en el tratamiento de la información e Internet, donde en 2006 tenemos 3.432 millones, en el 2011 tenemos 4.338 millones. ¿Por qué? Pues porque los hogares han entendido muy bien dónde se está jugando el futuro. Todos los hogares. También los hogares de esas familias que hemos visto con fracaso educativo. Que el futuro se está jugando en el tener los dispositivos de acceso a Internet, a las nuevas tecnologías, a los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, excepto en eso, en todo lo demás, hay una situación peor en 2011 que en 2006. Y aún así también, en ese capítulo concreto, pues con datos descendentes. De nuevo, sobre esto tengo mucha información en el documento y la saltamos y pasamos a el cuarto factor, que era el uso del tiempo. Tenemos la suerte de contar con dos encuestas sobre el uso del tiempo en España. Como veis, estoy tocando muchas encuestas. Lo lamentable es que nunca se unen, sino que cada una va por su lado. La encuesta de uso del tiempo se hizo en el año 2002-2003 y luego se ha repetido en 2009-2010. Esta encuesta nos muestra dos cosas interesantísimas. La primera, una gran estabilidad en lo que podríamos considerar grandes partidas de uso del tiempo y dos cambios. Si observáis ahí clarísimamente, tenemos, lo he marcado con las flechas, que se producen cambios en las barras 5, vida social y diversión, y en la 7, que es aficiones e informática. Entre 2002 y 2009 se ha producido una caída del tiempo dedicado a vida social y diversión y se ha producido un crecimiento del tiempo dedicado de nuevo a informática. Es decir, que estamos viendo cómo los hogares algunas cosas las tienen claras en este contexto. No necesariamente las políticas públicas. Aquí no estamos hablando de políticas que ha hecho el Estado, ni políticas que han hecho las comunidades autónomas. Aquí estamos hablando de políticas domésticas, donde los hogares están decidiendo invertir su tiempo y su dinero. Pero además, sin duda, lo importante para poder acceder, disfrutar de las políticas es el factor equipamiento. Y el factor equipamiento nos enseña una cosa muy clara cuando vemos aquí una serie que, como veis, comencé a rastrear con datos de 1968. Tenemos la suerte de que en España a alguien se le ocurrió en el año 68 hacer una encuesta de los equipamientos de los hogares. Y como veis, pues teníamos el 38% tenía televisión, el 76% tenía radio, el 8% tenía tocadiscos y el 19% tenía teléfono fijo. Pues vamos a 2012, el 99%, el 100% prácticamente tiene televisión, ¿no? Queda algún sibarita sin televisión, pero en realidad lo interesante no es estudiar ya la televisión, sino cuántos televisores hay en el hogar, ¿eh? ¿Y dónde están?
y cómo dan lugar a eso que llamamos la cultura del cuarto, ¿no? Cada niño en su habitación, con su pantalla o con sus tres pantallas a la vez, ¿no? Con la del portátil, la de la televisión y la del teléfono móvil, las tres a la vez, ¿no? Es un universo completamente diferente, ¿verdad? La radio, el 80% en descenso respecto a los datos del año pasado, pero sobre todo yo os he marcado ahí con una transparencia todo lo que tiene que ver de nuevo con la informática. Algún tipo de ordenador, el 74%. Internet, el 68%. El teléfono fijo, como veis, está en retroceso desde el año 2004. El teléfono fijo ha entrado en un proceso de retroceso. En cambio, no ha parado de crecer, aunque ahora ya muy lentamente, el teléfono móvil y los teléfonos inteligentes. Con todas las estrategias que saben manejar los adolescentes para romperlos muy pronto, por ejemplo, y que los padres les compren uno nuevo. O que las compañías les regalen uno nuevo también. Es decir, que el conjunto de estrategias de los adolescentes es impresionante, ¿no? Para hacerse con el último teléfono. La duración, la obsolescencia de los teléfonos entre los adolescentes es impresionante. Pero justamente es que esto es lo interesante, saber qué hacen los niños y niñas entre 2004 y 2012 con estas nuevas tecnologías. Y aquí tenéis los datos de entre 2004 y 2012 de niños usuarios de ordenador en los tres meses últimos, niños usuarios de internet, niños usuarios de móvil. Han pasado del 68% al 96%, del 60% al 91%, de usuarios de móvil del 46% al 66%. Por lo tanto, los nativos digitales viven ya con todas las herramientas necesarias, con todos los sacramentos, diría un católico, ¿no? Todos los sacramentos necesarios para transitar por la vida, ¿eh? Viven con ellos. Sería interesante, pero no me voy a detener, también, ¿y qué usos se hacen de Internet, ¿no? Para entrar en aspectos cualitativos. Lo que podríamos ver, el Internet que suple usos anteriores, e Internet, sobre todo, lo más importante es que genera nuevos usos. Aquí, de nuevo, disculpadme las personas que habéis intervenido en la mesa anterior, ¿cómo podemos hablar del consumo de Internet? Internet lo estamos creando. Internet lo estamos creando todos. Si algo tiene interesante Internet es que la distinción entre consumidor y productor no sirve para nada, ¿verdad? Por lo tanto, es interesante saber cuántos vídeos te descargas, sí, también cuántos cuelgas, ¿no? Es interesante saber cuántos mensajes recibes, sí, cuántos envías. Esa conexión constante, ¿verdad? Y esa aparición de unas nuevas habilidades digitales, en este caso sí digitales de dedos, tiene que ver con que se está enviando constantemente mensajes. Y el analizar los contenidos de esos mensajes, ya tenemos información, por ejemplo, sobre si tuitean de la misma manera a los chicos y las chicas. Y no tuitean de la misma manera. No tuitean los mismos contenidos. Por lo tanto, podemos abordar cuestiones de la diversidad de género ahora a través de algo tan básico en la vida cotidiana como es el tuit. Pero también, como veis, ahí hay mucha información y supongo que en fin, luego podemos hablar algo de ello. Entro en la segunda parte de mi intervención, que está dedicada a, en el lenguaje clásico que uno se encuentra en los documentos, oferta y demanda. Y aquí tengo tres diapositivas con muchos datos, también construidas en serie. En esta en concreto lo que vemos es cómo han evolucionado las prácticas culturales del año 78, que es la primera encuesta llamada de demanda cultural, y la última encuesta de 2011 del Ministerio, que también la tenéis colgada en la web. Yo he seleccionado aquello que es comparable en unas encuestas, como ya dije, que son diabólicas porque van cambiando constantemente los cuestionarios y que es fácilmente comparable. Los que nunca hacen algo, ¿verdad? Ese dato está siempre. Nunca leen libros, nunca van al teatro, nunca van... Este es un dato que se puede comparar sin problemas. Y luego, los que lo hacen con la mayor frecuencia. En medio nos perdemos muchos matices, pero sí podemos comparar los extremos. Bueno, pues ¿qué extraemos de esta gráfica que, como veis, nos permite analizar prácticamente 40 años de prácticas culturales?
nos permite decir una cosa muy importante, y es que los públicos han crecido en todas las prácticas culturales. No tenemos aquí los toros, excepto en ir a los toros, porque en la de 2011 no se permitieron preguntar por los toros. Pero en la serie larga, la única práctica de las que contemplan las encuestas que ha disminuido es ir a los toros. Las demás, todas han crecido. Es decir, ha disminuido el número de los que no la frecuentan. Ahora bien, la frecuencia alta depende. La frecuencia alta ha crecido en unas cuantas de ellas, pero ha decrecido respecto a 2003, sin ir más lejos, ir a conciertos de música clásica, ir a la ópera e ir a la zarzuela. Aquellas que han pasado por las tres grandes prácticas de la legitimidad cultural por antonomasia, no es que han sido minoritarias en estos 40 años, que por supuesto lo han sido, como veis, muy minoritarias. Y pese a la gran cantidad de dinero público que se les ha destinado, sino que siguen minoritarias y están en retroceso. Son minoritarias entre las clases altas, muy minoritarias. Y sin embargo, son la quinta esencia de la cultura. Oiga, esto desde luego en una sociedad democrática hay que ponerlo entre paréntesis. Yo estoy a favor de la ópera, pero que se la paguen la minoría que va a la ópera. ¿Y por qué estoy a favor de que se la paguen? Porque, como vamos a ver, hay otros elementos mucho más importantes de la cultura, más básicos para toda la población, que no están siendo tenidos en cuenta en las políticas culturales. Y son básicos para toda la población. Financiamos quienes no vamos a la ópera, los que van a la ópera. Lo financian toda la clase trabajadora. Esto es el ejemplo paradigmático del efecto Mateo. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. El ejemplo paradigmático, y no he oído nunca una voz en la izquierda que lo ponga en cuestión. Es alucinante, francamente alucinante. Como las políticas que hemos desarrollado son políticas de concentración de recursos en los que ya los tienen. ¿Vale? Bueno, pues ahí están los datos, y como digo, los datos son de una serie de 40 años, no de una serie de 10 años, no de una cuestión generacional. Es algo mucho más profundo lo que está en juego. Esto yo lo he discutido con gente del mundo de la, con directores de orquesta, etcétera, etcétera, que siempre están planteándose cómo tendremos nuevos públicos. Yo les digo, ¿cuándo haréis nueva música? ¿Cuándo haréis una música que sirva para esos nuevos públicos? Si es que la pregunta es muy simple. Vosotros esperáis que vengan aquí. Estáis parados aquí, varados, como ballenas, y esperáis que la gente venga. Y oiga, mire, la gente, aunque las iglesias están abiertas y son gratis, tampoco va, ¿verdad? No es una cuestión de si es gratis o no es gratis. Es una cuestión mucho más compleja de si uno tiene las competencias necesarias para esa práctica, primera cuestión. Y la segunda, si esa práctica no está cargada con un significado social elitista. Y esa práctica, en las preguntas que hacía el Ministerio y que de nuevo ha quitado, había una pregunta que decía, ¿usted cuando va al cine, por qué va? Y cuando no va, ¿por qué no va? ¿No? Y bueno, yo voy porque allí me encuentro a gusto, yo no voy porque es muy caro, yo... Había una respuesta que decía, yo no voy porque allí no me encontraré con gente como yo. ¿Verdad? Esta ha desaparecido. Cuando era la que más diferenciaba a los públicos de todas las prácticas culturales. Yo no voy a la ópera porque allí yo no me encontraré con gente como yo. Eso es de otra clase social. ¿Vale? Maravilla de las maravillas, ha desaparecido. Bueno, en fin, espectáculos en vivo y en directo. Aquí tenéis también cómo han ido evolucionando tanto el número de funciones como el número de espectadores. Y lo tenéis para espectáculos en vivo y en directo. Vemos cómo 2008-2009 se convierten en, de nuevo, en una frontera clarísima donde hay todo un conjunto de prácticas que tenemos datos peores a los de 2002, por ejemplo. Número de funciones de danza. En 2002, 4.300. En 2011, 2.800. Número de espectadores de danza. 1.050.000. 1.018.000. Número de funciones de ópera. 1.600, 1.400. Los datos de 2011 son peores a los de 2002, no a los de 2006. ¿Y qué sucede cuando comparamos música, cine, grabado y digital?
Porque podríamos explicarlo todo de acuerdo con la crisis, pero esto sería engañarnos. En realidad hay una revolución mucho más profunda que aquella que está produciendo la crisis, que es la revolución del nuevo régimen de comunicación, el régimen de comunicación digital. Y esta es la que estamos viendo en esta tabla como facturación de música grabada en millones. Fijaros cómo efectivamente ha caído a partir del año 2009. Facturación del mercado digital, cómo sigue creciendo. Ha crecido entre 2008 y 2011 un 44%. Todo lo digital ha crecido, que es lo que tenéis marcado ahí con transparencia, y todo lo no digital ha caído. Especialmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el vídeo, etcétera, etcétera, ha pegado una caída espectacular, pero sucede lo mismo con el cine. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tenemos que diferenciar entre el negocio, la economía y la cultura. Son dos cosas muy diferentes. No podemos decir que no hay práctica cultural porque las empresas no están haciendo negocio. Sencillamente se basaban en un modelo económico gutenbergiano en una era que es post-gutenbergiana. Su modelo económico no sirve. Y esta es otra cuestión. La economía de la cultura en una era digital post-gutenbergiana es una cuestión distinta, pero que no nos venda la historia de que la cultura ha caído. Lo que ha caído es su volumen de negocio, ¿verdad? Que aprendan, ¿eh? Esa es otra cuestión. El último dato de esta parte, ¿cómo han evolucionado las empresas y los empleos? Fijaros, sorprendentemente, cuando yo hice la serie pensé que al menos en 2010-2011 habría caído el número de empresas. No, el número de empresas sigue creciendo. Pero el número de empleos ha caído significativamente. Entonces, ¿cuál es la paradoja entre estos dos datos, que las empresas crecen y los empleos caen? Pues el crecimiento de las empresas sin asalariados, que es lo que tenéis en la tercera fila. Las empresas sin asalariados han pasado del 52,7% al 62%. Luego estamos hablando de, en realidad, de esto que creo que es más correcto llamarla autoexplotación. Es lo que ha crecido. La tercera parte y final. Bueno, ¿cuáles son los retos o los desafíos? Porque creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? No, ¿no? Bien, porque no he empezado tarde. Bueno, si acaso me advertís, la encrucijada actual y sus desafíos, yo creo que podríamos agruparlas en cuatro bloques, ¿no? Con mucha frecuencia nos solemos quejar de, es que no viene gente a las cosas que hacemos. Y la pregunta para mí siempre es, ¿y qué contenidos les ofreces? ¿Y cómo han participado ellos en la definición de esos contenidos? Porque claro, ya hablo ahora ya, sí, como gestor, me pongo el traje de gestor universitario. Si resulta que la exposición que hemos hecho es la tesis de un profesor, ya era difícil que la tesis se leyera. Pero desde luego sufrir la exposición, bueno, ¿verdad? Oiga, el lenguaje expositivo tiene unas características que hay que entender. Y si no las entiendes, por mejor que fuera la tesis, el público hará lo mismo que con la tesis, que no la leerá, ¿verdad? Por lo tanto, la primera cuestión importantísima, sin duda, es ¿qué hacemos con los contenidos? ¿Cómo nos planteamos los contenidos? Y aquí solamente voy a referirme a dos cuestiones. Y es que muchas veces todavía seguimos pensando que cuando se habla de la cultura solo hay una escalera que conduce a la cúspide de la cultura. Y esta es la gran diferencia entre la cultura, la sanidad y la educación, donde efectivamente existe un consenso social sobre en qué consiste el bien sanidad, el bien salud. Hay un consenso social indudable. Hay un consenso social clarísimo en qué consiste el bien social educación. Y esos son los títulos, ¿verdad? Eso está definido a través de los títulos. Pero ¿existe un consenso social sobre qué es la cultura? No lo existe. El Estado-Nación nos impuso un modelo. Las élites ilustradas, letradas, impusieron otro modelo.
yo pertenezco a la generación de la universalidad de la cultura letrada en España, y a nosotros nos parece que todo lo que no sea cultura letrada es el infierno. Oiga, pero si la historia de la humanidad ha vivido sin cultura letrada generalizada durante toda la historia y no pasaba nada, ¿verdad? ¿Cuánta gente en la época de Kant leyó a Kant, La crítica de la razón pura? ¿500 personas en el mundo pudieron leerla? Desde luego, y la leen muchísimas más. Y decimos que no hay lectores, ¿verdad? ¿Cuánta gente pudo leer el discurso del método de Descartes? Y sin embargo, no sucedió nada grave para sus vidas, como decía Montaigne, ¿verdad? Montaigne decía que efectivamente los lettraferits son aquellos que están heridos por la letra, ¿no? Y piensan que sin esa herida de la letra no hay vida. Pues sí hay vida, porque hay muchas otras culturas. Por lo tanto, la primera cuestión es que no hay una escalera. Hay muchas escaleras. Y la segunda cuestión es que, sí, ciertamente, en estos distintos modelos de cultura, los que los practican siempre tienen un concepto de calidad. O sea, el concepto de calidad está presente. Si queréis, la estilización, la estética, el ascetismo, siempre están presentes. Pero uno es el ascetismo del rock y otro es el de la ópera. Son dos completamente distintos. Por lo tanto, lo que nos tenemos que plantear, quienes gestionamos cultura, es comprender bien las escaleras que funcionan en la sociedad y no pensar que yo tengo la varita mágica de cuál es la escalera, de que este es el bien cultural que se merecen la gente, porque es el bien cultural mío. Esto, como veis, tiene que ver no tanto con la desigualdad, sino con la diversidad. Entender bien la diversidad es complejo, porque nosotros solemos confundir el tema de la diversidad con la diversidad etnocultural. Claro, efectivamente, aquí hay marroquíes, aquí hay colombianos, aquí hay asiáticos, aquí hay... No, no, primero, la diversidad cultural está dentro de casa. La diversidad cultural está entre los abuelos, los padres y los hijos. Y la diversidad cultural está, si tú llevas una vida de alguna manera dinámica, dentro de tu propia vida. Montaigne, que como veis es mi autor preferido, decía: por la mañana me levanto pensando una cosa y por la noche me acuesto pensando otra. La diversidad cultural es el elemento sustancial de la vida. De nuevo, curiosamente, en este marco cultural europeo han olvidado una cosa: la innovación cultural. La preservación de la cultura sí está tenida en cuenta. Oiga, ¿y la innovación cultural? ¿Podemos ser una sociedad sin innovar, sin transgredir las normas? Si somos una sociedad que solo piensa en la conservación, estamos al final de nuestra historia. Las normas también están para ser transgredidas. De la misma manera que hay un carisma de aquello que ha sido valioso en la historia y hemos de preservarlo para generaciones futuras, desde luego no podemos preservarles todo, porque muchas de las cosas que queremos preservarles son insufribles e inaceptables. Por ejemplo, hay gente que está empeñada en preservar los toros, las corridas de toros, en una sociedad que su relación con los animales es muy distinta a la relación con los animales que han tenido otras etapas históricas. Y esto tiene que ser el patrimonio cultural. Pues mire, para empezar, hoy es una cuestión que está disputada. Con independencia de lo que yo, Antonio Ariño, piense, es una cuestión disputada. No es un valor consensuado. Y si no existe consenso, ya no puede ser algo a transmitir para el futuro. Así pues, estamos, como veis, en esta cuestión de los contenidos, que es una cuestión muy importante. ¿Qué contenidos generamos? ¿Qué contenidos producimos? La segunda cuestión es la de la sostenibilidad. Y he puesto dos diapositivas que están mucho más relacionadas de lo que parecen. Aquí tenemos lo que yo llamo las ballenas, mastodontes, varados ahí en el río, en la época de lo virtual, o sea, en la época donde, como habéis visto, la cultura la llevo en el bolsillo, construimos estos enormes mastodontes que no se pueden sostener, porque ahora la cultura la llevamos encima. O sea, la cultura ha venido a nosotros, no tenemos que ir nosotros a donde esté ella. Este es el gran cambio. Y justamente en esta época nuestras élites políticas han decidido, por lo que yo llamo el síndrome de diferenciación marginal en el mundo, a ver de qué manera Valencia se diferencia de Bilbao, el síndrome de diferenciación marginal, vamos a ver de qué manera nos diferenciamos,
nos han hundido económicamente para muchísimos años, porque esto no se puede sostener. Y sin embargo, volvemos a lo anterior, las escuelas de música se están cerrando. La cultura de base se está cerrando. Y los mastodontes, ahí los tenemos como auténticos agujeros negros chupando de los presupuestos que pagamos todos. Bueno, pues aquí hay un problema de sostenibilidad. ¿Cómo abordar el problema de la sostenibilidad? Tres frases. La primera, siempre la infantería cultural han sido las asociaciones y las ONGs. Durante esa noche oscura del franquismo, las asociaciones, ¿dónde estábamos?, preguntaba Alfons. Estábamos en asociaciones clandestinas, semiclandestinas, haciendo cultura. La infantería de la cultura lo fue y lo sigue siendo el asociacionismo. Por lo tanto, este es un factor importantísimo de sostenibilidad cultural. Un asociacionismo que no había sido colonizado por las subvenciones. Un matiz importante. Porque ahora las asociaciones se creaban para recibir subvenciones. Un asociacionismo que era asociacionismo. Un asociacionismo vinculado a un fenómeno que no está relacionado intrínsecamente, pero sí muy directamente, el amateurismo. El amateurismo, ¿verdad? Así es que esta es una cuestión, como veis, muy importante, que en un contexto como el actual se está traduciendo en lo que yo llamo la economía informal de la cultura. Se están volviendo clandestinas, subterráneas, muchas asociaciones que no pueden sobrevivir ya con las prácticas, o empresas que no pueden sobrevivir con las prácticas anteriores. Pero bueno, ya creo que hay que ir cerrando. Nuevos públicos. Bueno, pues en los nuevos públicos la pirámide nos da muchas pistas. Los nativos digitales, las personas mayores, y esta pirámide, como sabéis, en 2022 tendrá ya arriba una boina. Y luego, la inmigración. Aquí tenemos tres grandes colectivos nuevos en la sociedad española que plantean esquemas que tienen muy poco que ver con el modelo estándar de cultura que nosotros hemos manejado. Por ejemplo, tres nuevos colectivos, solo mirando la pirámide. Hay más, pero voy a ir cerrando. Y a mí me gusta hablar de palabras viejas. La democratización. Palabras viejas con significado nuevo. La democratización se introdujo ciertamente ya hace unas décadas partiendo de que existía un modelo estándar de lo que era la cultura y había que hacer llegar ese modelo a toda la sociedad. Yo prefiero recuperarla desde el análisis de las desigualdades en la actualidad. Aquí tenéis, lo podéis descargar en la BBC. La BBC ha hecho con un equipo de sociólogos una investigación, la ha publicado la semana pasada, sobre 160.000 personas han participado, sobre las clases sociales en Inglaterra. Pero por primera vez, el apartado dedicado a prácticas culturales es tan amplio como cualquier otro. Por primera vez, ¿vale? Y bueno, aquí están las clases sociales que le salen. Y claro, ¿qué es lo que se observa clarísimamente? Pues que las prácticas culturales están determinadas de una manera todavía muy contundente por la clase social. Una clase social que es resultado de dos factores, el capital económico y el capital educativo. Así es que nos puede gustar o no, pero esta es una cuestión que sigue siendo importantísima. Pero claro, cuando hablamos de clase social, y yo también acabo un poco como Alfons, retornando a los derechos, me gustaría hablar de ciudadanía digital. Y en este momento tenemos ya muchos espacios donde hay laboratorios sobre la ciudadanía digital. Os he puesto aquí varias transparencias. La de el Media Lab Prado. La de la anterior, volvemos, la tenéis en las diapositivas, ¿no? Bueno, ahora me han saltado todas de golpe. Las cuento rápidamente. Tenemos los laboratorios de innovación cultural, en definitiva. Estamos hablando de observatorios, los observatorios han de tener al lado laboratorios. Laboratorios de innovación sociocultural. Bueno, pues Media Lab Prado, que lo podéis encontrar así en internet, es un laboratorio de innovación cultural, ¿vale? Al mismo tiempo están apareciendo los Fab Lab, los laboratorios de fabricación, y los espacios maker, los espacios de productores. Y en concreto, pues os he puesto una experiencia en Valencia que exponen con nosotros, colaboran con nosotros, Maquea tu vida. Como veis,
juegan con makers, los que producen, los que crean, y con IKEA, que maquea tu vida, reinventa tu vida, no solamente tu hogar, reinventa tu propia vida, etcétera, etcétera. Toda esta gente, ¿qué está haciendo? Han tomado la cultura en sus manos. La cultura es aquello que nosotros hacemos. La cultura es aquello que nosotros construimos. No estamos esperando a que venga nadie a hacernos políticas culturales. Las políticas las hacemos nosotros, ¿verdad? La cultura desde abajo. Junto a estas experiencias hay muchísimas otras. Lo que quiero decir es que este es el tiempo de tomar en nuestras manos el derecho a la ciudadanía digital. Las herramientas digitales son extraordinarias y, por lo tanto, pues hacer lo que siempre hemos querido hacer, que es participar, y que ahora se puede hacer de nuevas maneras. Pero solo un minuto. Recordáis que yo comenzaba diciendo qué cultura, ¿verdad? De acuerdo con esta afirmación de Europa y tal, y sigo con esta pregunta. ¿Qué cultura? Pues yo estoy preparando un libro que espero acabar pronto, que ahí mi respuesta es una cultura abierta y crítica. Porque efectivamente yo sí que estoy de acuerdo en que todo es cultura, pero todo no es cultura crítica y todo no es cultura abierta. La cultura que yo creo que debemos defender es una cultura en la cual no hay restricciones de acceso. La cultura es un bien colectivo, común, público. Y estas tres palabras no significan lo mismo, colectivo, común y público. Y por lo tanto el acceso debe ser abierto y la cultura debe ser crítica. ¿Y por qué debe ser crítica? Bueno, pues debe ser crítica porque con frecuencia olvidamos la pregunta fundamental a propósito de la cultura. Sin duda es importante conocer qué pasa con las artes escénicas y todas estas cosas, pero es mucho más importante, y ahora más que nunca, saber qué pasa con nuestras vidas. Esto tiene que ver con el futuro y con el bienestar. Por eso empecé por ahí. El sociólogo Streck, en un artículo reciente, afirma lo siguiente: solamente si se puede convencer a los consumidores, la mayoría de los cuales viven muy por encima del nivel de subsistencia material, del descubrimiento de nuevas necesidades, solamente si les puede convencer del descubrimiento de nuevas necesidades y mediante ello convencerlos psicológicamente de que son pobres porque no las tienen cubiertas, solo entonces la economía de las sociedades capitalistas ricas puede crecer. No sé si hace falta que lo repita, pero sigo. Nuestro dilema no es encontrar un nuevo modelo económico ahora mismo, sino un nuevo modelo sociocultural. Este es nuestro dilema. Un nuevo modelo sociocultural. Una parte importante de los bienes que hacen crecer a las economías capitalistas de hoy no se venderían si la gente soñase unos sueños distintos de los que sueña. Hecho este, que convierte la interpretación, desarrollo y control de los sueños en un asunto fundamental de la economía política en las sociedades avanzadas. Los observatorios también han de servir para esto. Estos son los observatorios que, además de registrar, critican y, junto con los laboratorios, innovan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos ajustado de tiempo, pero creo que merece la pena la temática, porque además llevamos ya toda la mañana y se van uniendo unas cosas a otras, de abrir un turno de palabras, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención que se quiera hacer. Creo que ya los jugos gástricos están así. Sí. No sé si aborda o estás planteando en tu libro el tema de la relación entre ecología y cultura, porque ahora mismo los movimientos más interesantes que plantean cambio están en ese espacio entre ambos, ¿no? Como son el decrecimiento, la transición.
Bueno, es claro que ese es, en definitiva, estas dos frases que yo le he cogido a Streeck, porque me parece que me identifico con ellas hasta tal punto que las hago mías, de lo que están hablando justamente es de esto, de si la cultura es el sistema de necesidades que nos ha creado la sociedad de consumo, ¿verdad? Y por lo tanto, en el texto esto está escrito, y por lo tanto, estamos pensando que saldremos de esta y que cuando salgamos de esta volveremos a estar como estábamos en 2006 o 2008, y esto significa, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, es decir, hoy quiero más consumo que ayer, pero mañana todavía querré más, ¿verdad? Mañana todavía querré más. Esta es la lógica con la cual funciona nuestro sistema personal, nuestra brújula personal, porque es una brújula creada en una cultura capitalista, y la palabra capitalismo aquí no tiene más función que describir. Bueno, o por el contrario, estamos dispuestos a que la cultura sea soñar otros sueños. Y por lo tanto, a no sentirnos psicológicamente pobres, porque esas necesidades que nos han presentado no nos van a seducir. Esta es la cuestión. Si saldremos de esta soñando otros sueños, o nos hundiremos más soñando los mismos sueños y consumiendo nuevos productos de esos mismos sueños. Esta es la cuestión. Y por lo tanto, la cultura o se plantea estas cuestiones radicales o sigue siendo una cuestión de élites que a mí no me interesa para nada. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que ha sido una mañana muy interesante y ahora la organización dirá, ¿qué hacemos?